Esta vez, ahora estamos haciendo flores para... Estas son muy bonitas flores. Miren que está bien. Tenemos esta, esta, esta. Bueno, tenemos. Tenemos. Y aquí está mi papá sembrando. Vamos a ver qué está pasando. Ok. Y aquí está haciendo un grande hueco. Wow, él está haciendo mucho duro. Me voy a enseñar lo que está haciendo. Ahí está. Mira este hoyo que está. Se viera como un hoyo. Miramos ahí. Tenemos una amarilla, una que es rosada, una que es rojo amarillo y también un poquito orange, rosada, rojo y esos no tienen colores, pero también lo tienen. La cosa que nos vamos a hacer. Tenemos las otras plantas que vamos a hacer. Okay, tenemos. De chile rojo. Sembramos mucho aquí. ¿Qué se hace primero para sembrar una planta? Primero poner un seed o un planta y después lo das agua y el sol. Después se crece y así agarra los chiles. Sí, pero ahorita, como ya tenemos la barrita para ponerla a la tierra, ¿qué tenemos que hacer primero? Necesitamos poner agua. ¿Qué es lo que hacemos primero? Ah, ponemos la planta en el hoyo. Hacemos un hoyo, un hueco para poner la planta dentro. Y ahí lo ponemos. Y después lo ponemos otra vez como si le echamos. Vamos a agarrar la otra. Vamos a ver cuál otra es de chile. Vamos a ver si encuentra una de chile. Mira niños que encontré. Encontré unos de los strawberries. Encontré uno de strawberry. ¿A dónde la vamos a sembrar? Tomatillo. Wow.
No, estamos aquí con mi padre sembrando las ramas. No sembrando ahorita, papá. Estamos arrancando unos rabanitos de los que ya están grandecitos para comerlos. Miren. No, en el primer video solo estábamos plantando. Ahora es el segundo video, estamos sacando las cosas. Aquí están. ¿Me los puede enseñar, papi? Acá están. Estoy sacando unos porque en una de esas parritas tienen muchos, entonces no se van a crecer mucho. Estoy sacando las que ya están grandecitos. Y aquí tienen las parritas, tenemos muchos. Este ya está bien para comerlo, porque si no, se hace muy grande y se hace muy poco. ¿Es verdad? Y vamos a dejar este que se crezca más grande. Aquí está, ¿qué es eso? Bueno, lo que hago es que lo que estoy haciendo los estoy tocando así con mi dedo para ver cuál está grande y cuál está pequeño. Por ejemplo, en esta mata, si pueden ver, mira acá, no sé, tenemos tres parritas. De estas tres parritas, tenemos que quitarle una, si no, no se van a crecer muy grandes. Lo que vamos a hacer es que le vamos a sacar la de en medio. Vamos a dejar dos. Aunque tenemos que tener cuidado porque una de estas parras son, como se podrían decir, son como machas que no tienen nada. Pero una sí, así que, por ejemplo, ahorita esta, dejo dos parras separadas porque sé que van a otra vez que se como son de mis padres. Ajá. Estos son buenos. Rica. Y ahí lo tenemos. Tenemos todo. Ahí están todos.